Hola, ¿qué tal todos? Aquí estamos en el domingo. Estamos hoy en una entrevista genial. Esta es la banda Lux Impecata, así que comencemos con ellos. Esperemos que se presenten cada uno de ellos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, David. Gracias por la invitación. Un saludo para nuestra queridísima amiga Sandra. Gracias, de Rubén Zoom. Yo soy Ricardo Becordia y toco la guitarra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Judy Mort. Yo soy una de las vocalistas, soy la contralto de la banda. Muchas gracias, David, por invitarnos al programa. Gracias a Sandra. Y pues bueno, por aquí vamos a estar platicando. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angélica. Yo soy también cantante en la banda y pues aquí estamos desde hace como un poquito más de un año. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sirenbi y bueno, también estamos ya desde hace un año más o menos. Y bueno, yo soy vocalista también. Qué bien, qué bien. Quisiera que nos contaran un poco sobre ustedes, un poco sobre su banda, cómo iniciaron, cómo surgieron, qué géneros tienen. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que la banda es bien atractiva. Bueno, que nos queda más que comentar a todos los grupos eso, ¿verdad? Pero la verdad es que es muy atractiva, el concepto está muy chido. Somos un estilo que hemos denominado Electro Opera Goth. Y eso, ¿no? El mismo nombre lo conlleva. Es una cuestión que mete las cuestiones electrónicas, las cuestiones góticas, inclusive salpicado un poquito de metal y de punk, con una cuestión muy escénica en esta parte, ¿no? Estamos ahorita justo promocionando nuestro primer EP denominado Touch Tempora, y mismo EP que ya está dando la salida a lo que al siguiente material, el cual conjuga una gran parte de lo que finalmente mostramos en escenario, que es los siete pecados capitales. Y bueno, pues de alguna manera creemos que Lux Impecata es una propuesta que deben de acercarse a ella, deben de conocerla, y bueno, pues es muy rica. Cabe mencionar la diversidad que existe en las tres voces que ya mencionamos en ese momento, de Judy con un estilo, pues eso, muy tirándole hacia la parte punk, hacia la parte gótica. Sirenbi es un contratenor. Sirenbi es una persona que canta música clásica y con voz de mujer en un hombre, ¿no? Llamado contratenor en la parte de la música barroca, muy acostumbrada y representada por un Farinelli, por ejemplo, ¿no? Y Judy y Angie, sin duda una gran soprano, y la conjunción de todo esto es una cuestión súper propositiva, que creemos que es innovadora, o que al menos pretendemos que esto conlleve. Bueno, sí, creo que es en los eventos que hemos ido, hemos tratado de que sea un show completo, o sea, no nada más auditivo, sino que también muy, muy visual. Tratamos por lo general de llevar pues bailarines, videos, y pues por nuestra parte también trabajar mucho. Desde que sabemos, por ejemplo, en qué lugar nos vamos a presentar, estamos ahí como que checando más o menos qué tan grande va a estar el escenario para saber cómo nos vamos a desplazar, y pues ya en el show pues que esté lo más controlado posible. Sí, exactamente. Nosotros, pues bueno, como ya lo mencionó también Ricardo, pues tenemos diferentes estilos, ¿no?, que nosotros conjugamos en este proyecto, y es algo que de lo innovador, ¿no?, que nosotros nos gusta darles pues a todos nuestros seguidores, al igual como menciona Angie, ¿no?, dentro de los escenarios nos gusta pues nosotros podernos desenvolver de la mejor manera posible para demostrar nuestras ideas y también un poco de nuestras personalidades, ¿no?, conjugadas, creando y dándoles todo esto que nosotros queremos crear en una atmósfera, ¿no?, con la música de Lux Impecata. Me parece genial este evento. Una pregunta. Este tema de Lux Impecata, ¿cómo surgió? ¿Cuál fue el inicio? ¿Cuál fueron las bases de este gran proyecto musical? Corrí el año de 1740. Nada, es cierto. No, pues Lux Impecata realmente es un proyecto medianamente joven. Surge hace un par de años en el Festival Internacional de Octubre Negro. Y bueno, pues esta es la segunda alineación realmente de la banda. Creo que es muy chido, digo, la gente, tenemos evoluciones y los proyectos con ellos, ¿no? Y sin duda, esta alineación es algo que yo estoy muy contento y muy satisfecho por esta parte, ¿no? La conjunción de estilos es algo súper, súper
Atractivo. Además, cabe mencionar que nosotros no, bueno, ellos no se conocían entre ellos. Entonces, sí fueron una cuestión de selección, porque pensamos primero como en una cuestión musical, ¿no? Realmente pensamos en el objetivo de lo que queríamos lograr con base a las características individuales de cada uno de ellos. Y creo que no nos equivocamos en su momento. Y la gran magia que ha sucedido en escenarios, la gran magia que existe fuera del escenario, es algo muy chido. Realmente, bueno, hoy en día se convive como si nos conociéramos de muchos años. Bueno, algunos de nosotros sí nos conocemos en lo individual así. Pero creo que también lo que está muy padre es eso, que venimos a hacer cosas diferentes, ¿no? Bueno, en mi caso particular, yo siempre he sido guitarrista, he tocado metal o he tocado música clásica y nunca toco guitarra clásica, ¿no? Nunca he tocado guitarra eléctrica en una banda como tal en forma. Y hoy lo vengo a hacer y la verdad es que está muy chido explorar, porque definitivamente se trata de crecer, ¿no? Creces con una banda, creces en lo colectivo, pero también creces en lo individual. Y creo que Lux Impecata es un excelente taller para crecimiento y para forjar ideas y bueno, generar una cuestión de, pues, una cuestión objetiva que pueda ser propositiva para la escena dark, al menos, ¿no? La escena nacional. Genial, genial. ¿Algo que más quieran decir además? Pues que precisamente sí es bastante curioso que pues el único común denominador es Ricardo. O sea, yo lo conozco de algunos años, Irambi lo conocía de algunos años, Judy también, pero sí entre nosotros fue así como tener una cita ciegas, porque nada más nos habíamos escuchado así como por audios, pero ya cuando nos vimos en persona, y creo que se ha generado una vibra muy bonita, porque pues cada quien tiene una personalidad única, pero creo que nos hemos encontrado la manera. Bueno, más bien no encontramos la manera, sino que empalmamos así, inmediato. No, bueno, este proyecto, pues desde que me invitaron a participar en el proyecto, pues era como hacer también algo distinto, porque ya estábamos mezclando la onda del electrónico y cosas así. Y va, jalamos, ¿no? Pero lo curioso de esto es de que empezamos el proyecto, pero no teníamos mucho tiempo porque ya traíamos una presentación en puerta. Y eso fue lo curioso, pero ahí con lo que dice a Angie, que precisamente, o sea, machamos todos porque, o sea, arreglamos las canciones, las adaptamos a nuestras voces y todo eso, y fue así casi, casi orgánico, o sea, todo completo, ¿no? Y de ahí hasta ahora. Que vamos. Qué genial, qué genial. Quisiera saber algo más de ustedes. ¿Cuántas veces se han presentado? ¿Dónde se han presentado? ¿Cómo les ha ido en estos días, en estos años? Sí, bueno, esa es una excelente pregunta. Pues a partir de nuestra primera presentación, que como ya lo mencionó Sirenvi, pues fue como un tanto express, ¿no? Porque fue de repente de, ¿saben qué? Vamos a empezar el proyecto y casi casi en una semana ya tenemos presentación, ¿no? De ahí para acá hemos tenido aproximadamente, ¿cuántas presentaciones, chicos? Unas 6 aproximadamente. Nos hemos dedicado mucho actualmente a estar trabajando en el estudio de grabación. Como ya les mencionó Ricardo, estamos trabajando trabajamos nosotros con nuestro EP Tache Témpora y les estamos preparando nuevo material por ahí en puerta y sí, unas 6 presentaciones aproximadamente son las que hemos llevado. Estuvimos en el foro Moctezuma, ¿en qué otros foros? En el Dada X, foro Meraki, más o menos en esos. Espero no estar omitiendo algunos, si me ayudan mis compañeros. Sí, en la UTA. En la UTA, así es, en el Paranoid. Sí, el que fue de Atizapán. Ah, es verdad, estuvimos en Atizapán en un también. Festival Obscuro por allá en Atizapán. Y se puso muy chido también. Eso. Fíjate que está padre porque lo padre de eso es de que nos hemos enfocado mucho como en el tema de crecimiento, en el tema de desarrollo de cada una de las presentaciones y han sido presentaciones en lugares importantes, como bien comenta el festival, era el Bloody Fest, el de Atizapán de Zaragoza, estuvimos en el Festival Siniestro, estuvimos en el Festival Magia Negra, en el Festival
Octubre Negro ya en dos ocasiones. Entonces han sido pocas presentaciones, pero en realidad han sido presentaciones muy importantes, al menos para el circuito en el que nosotros nos manejamos. Y en cada una de ellas pues hemos plasmado muchas cosas. Algunas rolas han sido modificadas, otras han sido canciones nuevas, y en todas y cada una de ellas hemos llevado performance de manera diversa, ¿no? En algunas veces llevamos fuego, en algunos lados siempre contamos con el apoyo de Sandra, muchas gracias. Exacto, Desire, saludos, Yoxis, muchas Desire. Gracias. mía también, no es mía. Haciendo la onda cyber, súper chido, ¿no? Felicidades, muchas gracias. Y así como yo también hicimos danza aérea también, ya hemos hecho, hemos hecho un sinfín de cosas, ¿no? Los de fuego. Y eventos temáticos, ¿no? De alguna manera le damos un sentido a la presentación, una temática, y exploramos mucho también en la parte del concepto en cuanto a vestimenta, en cuanto a outfit, en cuanto a concepto. Y bueno, pues es una cuestión que busca hacer aportación y ventaja comparativa o en cuanto a Lux Impecata en cuanto a diferentes bandas de la escena, de las cuales nosotros pues estamos muy agradecidos también de que nos inviten y formar parte de ese circuito. Sí, a lo largo de este tiempo, ¿cómo han visto ustedes su aceptación? ¿Se han sentido cómodos, a gusto? ¿Han sido rechazados, aceptados? Cuéntenme. Ay, bueno, creo que ha sido muy chido porque, bueno, la experiencia que hemos tenido es de que nos presentamos y les ha gustado, ¿no? Hasta la fecha, o sea, no hemos tenido como un rechazo como tal, salvo en el de Blue Defense, que como que no agarraban la onda de qué íbamos a hacer. Pero realmente no era un rechazo como tal, ¿no? Sino de qué esperaban de nosotros. Y ya cuando empezamos a sonar, vaya, pues ahí también empezaron los chicos también a bailar. ¿Cómo se llaman los chicos? Los cyber empezaron a bailar. Y no, la verdad se puso genial el evento también. Y bueno, también estuvimos en el segundo piso, también otros eventos que hemos tenido ahí se han puesto geniales. Y pues no hay queja en cuanto a la gente, nos han aceptado muy bien. Y de hecho nos pregunta, ¿no? De que cuando ya sacamos nuevas cosas y les gusta el performance que llevamos y todo eso. Y es genial. Sí, aparte, ya se me olvidó qué iba a decir. No, que por ejemplo, cuando empezamos ahí a tocar y empiezan a escuchar también nuestras voces, por ejemplo, se ve, bueno, nosotros vemos, ¿no? Desde el escenario así como la gente se va juntando y se va acercando, pues a ver, ¿no? A ver qué es. ¿Sabes qué está interesante? Que la gente no acaba de encasillar a qué va a sonar, ¿no? O sea, ves a Judy o ves a Judy de repente con su moicana punk y esperan una cuestión. De repente ven a Angie con un velo y empieza y entra una obertura de música clásica y funciona de otro lado, ¿no? De repente suena metal, de repente suena a esas cuestiones. Entonces, ha sido como eso, pues queremos romper como géneros, no encasillarnos en una etiqueta en particular y dejar que la música sea, ¿no? Exacto, igual, yo, fíjate, si me preguntas ahí como, precisamente como expresar que yo la verdad es que para mí Lux Impecata fue como un reto total, ¿no? Saber que iba a estar en un proyecto de repente con ciertos toques electrónicos, a mí me generaba un reto, ¿no? Yo no sabía realmente cómo iba a funcionar escénicamente hablando, ¿no? En cuanto, como bien lo mencionas, en el recibimiento, del público entre nosotros, pero se ha dado una química muy padre, o sea, la verdad es que a mí me ha gustado mucho cómo se ha desenvuelto todo este proyecto Lux Impecata. Como bien menciona Ricardo también, pues no nos hemos encasillado, o sea, no estamos encasillados, es como algo nuevo, o sea, la verdad es que es un proyecto nuevo visualmente hablando, auditivamente hablando, ¿no? Y por supuesto, también en lo emocional, yo siento que tanto mis compañeros como yo se ha dado ese clic tan padre, porque dejamos como esa alma en el escenario, o sea, nuestras letras, todo lo que expresamos, nuestras voces, la música, ¿no? Que hace Ricardo, pues todo tiene como esa expresión tan propia, ¿no? De pensamientos, emociones, ciertas vivencias. Entonces, es para mí Lux Impecata es un proyecto muy, muy, muy padre. Y es que como retomaba Ricardo, que Lux Impecata, no, como tomaba con Ricardo, sí.
No, como dice Ricardo, es que estamos mezclando la esencia de cada quien, y de hecho en la música es lo que estamos haciendo, porque todos le metemos mano para componer la letra, la música, entonces tarareamos una cosa, metemos otra y todo eso. Y lo chido de todo esto es de que cuando ya nos presentamos, les damos al público, a ustedes, les damos canciones muy poderosas, pero también canciones que son como para ir escuchando, para ir mimetizándote como en la atmósfera y todo eso. Y eso es lo padre de Lux, que como dice Ricardo, como dicen mis compañeras, no nos encasillamos, sino que les traemos con todo un revuelo de emociones. Qué bueno. Ahorita estamos haciendo unos intentos para ver si pueden ellos tocar en vivo. Estamos mandando ahorita las pistas de hoy, así que esperemos que sí se pueda, para que escuchen esta genial banda y que puedan escuchar y ustedes juzgar realmente, literalmente, de frente, qué es lo que tienen ellos para proponer. Así quisiera también saber algo más de ustedes. Aspiraciones, deseos de esta banda, ¿qué quieren seguir adelante? ¿Qué quieren hacer? La paz mundial. No es aquí, ¿no? Me equivoqué de programa. Nada, pues inmediatamente, bueno, como siempre, pues se debe de ir a objetivos de largo plazo y a medianos e inmediatos, ¿no? Ayer estábamos en el estudio de grabación, ayer a las 2 de la mañana, estamos aquí enteros. Y bueno, justo ya tenemos nuestro primer EP, lo pueden encontrar a través de Spotify y todas las redes, ¿se puede decir todo? ¿Sí? Claro, todas perfecto. Las que quieran. Todas las que ¿por qué no más tenemos a Spotify? Nada, no es cierto. Nada, pueden buscar en todas las plataformas. Búsquenos también en las redes sociales, Facebook, Instagram. Lux Impecata. Lux se escribe con V, L-U-X, Impecata. Somos la luz en el pecado. De ahí buscamos como es ese concepto, buscar un poquito de diferencias, encontrar esta cuestión. Y fíjate que me parece muy chido como el background de cada uno de nosotros. Eso es lo que, bueno, como bien decía, cuando se hizo la selección de cada uno de ellos, es porque había mucho sentido, ¿no? Sirenbi lo conozco desde los 90, seguramente. Él tenía una banda que se llamaba Ari de Morte, que todavía andan por ahí, ¿no? Pululando. Y la verdad es que él es un vocalista muy diferente, muy sui generis. Y creo que esas cuestiones eran lo que buscábamos encontrar, ¿no? Encontrar eso que no pudieras hallar de manera fácil y sabemos que quizás sea de difícil acceso lo que nosotros planteamos para algunas personas que buscan como música popular, pero realmente para la gente de la escena creo que se va a ver anclado de una u otra forma. Si no es el ritmo, es la imagen. Si no es la imagen, es la idea. Si no es el concepto. Hoy vamos a hablar de la soberbia, pero mañana vamos a hablar sobre la ira. Y en la siguiente tocada será la lujuria. Y que arroje la primera piedra quien esté libre de pecado en cuanto a lujuria hablamos. Entonces creemos que somos un concepto que puede tener cabida en cada una de las personas con simplemente escucharnos y vernos, ¿no? A ver, vamos ahorita a ver con nuestra producción, a ver si ya tienen las canciones para que puedan esta fabulosa banda pasar a hacer una presentación en vivo. Bueno, seguimos ahorita todavía. Muchas gracias. ¿Algo más que quieran decir? ¿Algún evento que se vaya a presentar próximamente para que los vayamos a ver? Híjole, es que la verdad es que no podemos quemar el cartucho. Justo traemos dos invitaciones a dos festivales. Oye, hablé por teléfono precisamente para decirle, oye, ¿ya lo podemos anunciar? Y me dijeron, no. Traemos ahí dos colaboraciones y hasta que no nos den luz verde podremos. Recién acabamos de participar en el segundo piso con Raxo de Hocico. Y bueno, pues hay algunas participaciones sorpresas también internacionales que en las que estamos conviviendo. Y bueno, ¿no? Pero mira, también quiero comentarte sobre quizá las participaciones que los chicos tienen en sus bandas originales. Somos una banda que está conformada por seres que también tienen proyectos alternos, ¿no? Entonces, en el caso de Angie, ella tiene Outer Dreams, ¿no? Pues platícanos más bien allí todo y también aprovechemos para soltar esa información. Va, tomen nota. A ver. Estamos aquí en la Ciudad de México con Outer Dreams, que es tributo al metal sinfónico. Tenemos también Hollowness, que es un tipo Rhapsody, algo así, sinfónico también. Y también traemos bandas de Doom Metal, Thaddeus y Ligeia Wept. Súper. Yo creo que Angie. Bueno, en lo personal yo estoy con lo de la lírica, estoy cantando cosas así como muy boleros mexicanos.
y bueno, cositas de ópera. Ahorita es lo que traigo. Yo por mi parte, pues bueno, tengo mi proyecto, un dueto que se llama AGH Abajo el Gran Hermano, en donde pues, bueno, principalmente nuestro género fuerte pues es el death rock. Traemos también por ahí ciertos sonidos como dark wave, ¿no? New wave, que demuestran principalmente, bueno, es una mezcla en donde nosotros demostramos nuestra forma de pensar, de sentir ciertas incomodidades y también otras cosas que no son tan incómodas, más bien muy cómodas, y que demostramos en este proyecto, ¿no? Que es tal cual, AGH Abajo el Gran Hermano. ¿Sabes qué está bien chido? Que ya bien clavado, ¿no? Está bien chido que la música y el, bueno, es que desde toda la vida el rock había sido un tema contestatario, ¿no? O sea, había sido usado porque estaba fuera del sistema, porque finalmente era una manera de levantar la voz y de tachar todas esas cuestiones y de al menos reclamar, o si no, al menos de dar esa expresión. Hoy tristemente pues el rock se ha vuelto súper comercial y entonces el rock se convierte en el pop, ¿no? Donde finalmente todo está como orillado a lo establecido, inclusive está prediseñado para que dure 2 o 3 minutos y salir a la radio y cosas así, cuando justo lo que debe hacer es exclamar y sacar ese espíritu que conlleva. Y bueno, hablando del rock viejo, yo tengo otra banda también que se llama Resonante. Somos la conjugación de muchas bandas de los 80s, 90s y más, mexicanas, bandas desde los 70s, 80s que, como Mistus, Ninot, Riesgo de Contagio, Guillotina, El Juguete Rabioso, Kerigma, El Clan, Rafael Catana, Nina Galindo, Consumatum Est. Y bueno, pues todas estas diferentes bandas llegamos a una sola alineación en la que somos más de 30 músicos. Y bueno, vamos a estar el 4 de mayo, así es de que de una vez se va la invitación, 4 de mayo en el Teatro Venustiano Carranza. Y si nos están viendo, pues si me lo permites, David, claro. Vamos a regalar una cortesía. Perfecto. Ya saben, aquí están escuchándonos, una cortesía para ir a verlos. Ahora sí, prenden la tele, ya se está poniendo bueno, dice. ¿Ya nos avisaron que ya podemos pasar? Se está poniendo cada vez mejor, ya ven. Excelente. Ya podemos pasar a hacer la presentación. Vamos a regalar una cortesía, si te parece bien, a quien nos mencione. Vamos a regalar dos cortesías. Uno, perfecto, que nos mencione tres de las bandas que representan Resonante, que es la presentación del 4 de mayo en el Teatro Venustiano Carranza. Y, o la otra cortesía, se van a ir a alguna de las bandas de las que hemos sido partes, los miembros de Lux In Peccata. ¿Te parece? Me parece perfecto. Ahí estamos. Ya está aquí, dos cortesías para nuestro público. Así que pasemos ahora para que hagan la presentación en vivo, que ya estamos listos. Yo les voy platicando, si les parece bien. ¿Es producción aquí me sigue en esta cámara? Lux In Peccata somos un ensamble. No veníamos preparados para hoy, porque va con guitarra eléctrica, secuencias y las tres voces. Y bueno, aquí entonces vamos a hacer un ensayito semiacústico y se lo van a aventar sin las guitarras y sin los efectos, sin algunas partes de secuencias, pero verán, al menos podremos escuchar un poco de la diversidad de las voces que Lux In Peccata ofrece. Así es de que nos vemos con esta canción que va a ser Voces Eternas. Voces Eternas junto con Keos. ¿Sale? Ok. Muchas gracias. Que lo disfruten. Somos Lux In Peccata. Keos. Yeah.
nothing is truth. All fear is lost. Nothing is truth. In chaos we trust. Nothing is truth. Nothing but lust. Nothing is truth. In chaos we trust. Profanada, irrealizada. Nothing is truth, all fear is lost. Nothing is truth, in chaos we trust. Nothing is truth, all fear is lost. Nothing is truth, in chaos we trust. Pasamos a... ¿Qué les pareció este excelente tema? ¿Cómo se llamó? Chaos. Un excelente tema de esta excelente banda. Espero que les haya encantado. Así que todos podemos despedirnos. A ver, quiero que me diga cada uno de ustedes algo que quiere decirle al público, a alguna persona especial, alguien que esté detrás de este monitor. Axel, ¿cómo estás? Es que está atrás del monitor. ¿Detrás del monitor? Muchas gracias, gracias, banda. Gracias. No dejen de seguirnos, acompáñenos, denle like a las publicaciones, síganos ya, denle me gusta, Lux Impecata, síganos en las siguientes presentaciones y bueno, los vemos en El Pecado. Sí, así es. Síganos en redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Y pues bueno, yo así en lo personal quiero Spotify. Aprovechar. Mi sobrino me ha estado pidiendo que le mande saludos, entonces le voy a mandar un saludo a mi sobrino que está hasta Tabasco, Luis Alejandro. Saludos, chiquito. Saludos, saludotes. Me mandé un peje lagarto. Sí, pues bueno, ya lo saben, síganos el rastro por ahí, no se pierdan cada cosa nueva que vamos a estar sacando por ahí en nuestras redes sociales, para nuestros próximos eventos que, como ya lo dijo Ricardo, los tenemos por ahí en sorpresa. Y a mí también me estuvieron pide un saludo por ahí, un saludo bueno para toda la bandita, todos mis amigos, para mi familia y para un cuate en especial que me pidió que lo saludáramos, Dartur Eternus, por ahí un saludo a él y a su novia Loops. Les mandamos un abrazo grandototote. Bueno, no nos podemos ir porque yo también quiero saludar entonces. No, bueno, también les mando saludos a toda mi familia que nos ha estado también apoyando ahí en las redes, a Lux Impecata. Y bueno, si les vuelvo a recordar, síganos, apóyenos, porque con su apoyo es que esto va siguiendo. En todas las redes, YouTube, Instagram, Spotify y Facebook. Ahí nos pueden encontrar y encuentran también nuestra música. Qué genial, qué genial. Fue una banda excelente. Espero que les haya encantado. No se olviden que esto es de Revensueño. También mando un saludo.
a mi esposita que está por ahí. Muchos besos, Sandra. Gracias. Gracias, Sandra. Ya le mandamos saludos a todos. Esto fue de Raven Zone. Espero que se estén pasando genial. No se olviden que el próximo domingo aquí nos vemos, como siempre, en el punto de la 1 de la tarde. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Chao.